Good evening, Alba. Vamos a iniciar en unos minutos. Vamos a dar oportunidad a los compañeros que se conecten a las 8:05. Okay, teacher.
Okay, Luis, are you on the way still? ¿Va en camino? Hello, teacher. Sí, sí, sí. Pero ahí voy oyendo. Okay, con cuidado. Chivo, chivo. Thanks. Okay, excellent. Good evening, students. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Hey, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Me logran escuchar? Yes. Okay, very nice. Creo que algunos compañeros no harán presencia por el hecho de que, pues, tenemos dificultades con la energía, ¿verdad? Y es que creo que hubo un apagón, si no me equivoco, fue nacional, porque igual estaba en otra clase, me tocó terminarla porque apagón completo. Aquí en San Miguel va a seguir casi como unos 10 minutos aquí en San Miguel. ¿Se fue? Hace como unos 10 minutos acaba de venir. Sí, sí, acá también quizás como unos 15, unos 15 a 20 minutos. Ok. Vamos a iniciar la clase. Lo mismo, ¿verdad? La misma modalidad. Apenas ustedes escuchen su nombre, me dicen present. Tiene buena compañía, Nelly. El gato de mi hermana. Bueno, la gatita de mi hermana. Ok, sí, le gusta andar cerca de uno también a veces. Sí. Ok, very nice. Vamos a iniciar. Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilia Contreras Romero. Present. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Creo que dijo que venía en camino, ¿verdad? Griselda Marisela Melgar Castro. Griselda Marisela Melgar Castro. Henry Alfredo Jaime Escudillas. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ok. Idalia Azucena Romero Orellana. Present. Ok, very nice. Jacqueline Lizette Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. Juan José García Vargas. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Okay. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Marvin Josué Argueta Martínez. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Okay. Nelson René Guevara Castro. Nelson René Guevara Castro. Pablo Adalberto Abrego Vázquez. Present. René Mauricio Moreira Granados. Present. Asam. Yanira del Carmen Gutiérrez. Yanira del Carmen Gutiérrez. Patricia Idalia Enríquez Calderón. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Ok, very nice. ¿Alguien de los que se venga conectando que no haya mencionado? Ok, creo que estamos bien.
Bien, hoy seremos pocos, pero ¿verdad? Siempre vamos a tener la misma dinámica. Los compañeros pues pueden ver la clase después, ¿verdad? Para que puedan analizar sobre el tema que se dio, ya que pues tenemos que continuar con la con el desarrollo de la clase. Ah, el día de ayer tuvimos la clase referente a realizar las preguntas con WH question, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Sí. Ok. Vamos entonces nosotros hoy a pasar a la siguiente parte. Tenemos esta conversation, ¿verdad? Voy a leerlo una vez, van repitiendo después de mí para que vayamos practicando la pronunciation y luego pues vamos a practicarla de manera individual. Okay. Meeting with the marketing department. Meeting with the marketing department. Okay, yo puedo decir meeting or meeting. Cualquiera de las dos formas, ¿verdad? Lo puedo decir meeting or meeting. Cuando digo meeting, es la perdón, la pronunciación británica. Y cuando digo meeting, es la pronunciación norteamericana, porque tenemos dos tipos de pronunciaciones, ¿verdad? Tenemos que aprender las dos, porque en su momento vamos a escuchar a alguien que nos diga meeting o a otro que nos diga meeting. Entonces, para que no pensar que es que hay un error en cuanto a la pronunciación, ¿verdad? Ok. Luego tenemos la siguiente. Video call with the supervisor from West Company. Repeat. Video call with West Company. Yes. Video call with the supervisor from the West Company. Then we have the next one. Workshop to reach and development department to improve the manufacturing process. Lo dije todo en un solo, no, vamos por parte. Okay. Workshop to the research. Workshop to the research. And development department. And development department. To improve. The manufacturing process. Okay. Luego tenemos la siguiente. Workshops launch. Workshops launch. Okay. Then we have second part of the workshop. Second part of the workshop. Send tomorrow's schedule to Miss Lopez. New secretary. And leave. Okay, lo que acá estamos hablando es de la agenda que tiene Mr. Robles, ¿verdad? Cuando tenemos Mr., dijimos, ¿verdad? Que era una persona comprometida, ¿verdad? Era como decir la señora de Robles, ¿right? Entonces tenemos Mr. Robles agenda, ¿right? Mr. Robles agenda. Okay. Y aquí tenemos algunas horas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos la primera, repeat, 7:15. 9:00. 9:00. 12:00. 1:45.
5:55. Ok, perfect, very nice. Ok, vamos a ver, quiero escuchar que me lea la agenda de Mr. Robles. Si me la puede leer Lucía Milagro. Ok. Ay, solo que con los números, con las horas, perdón. No se preocupe. Vaya, entonces sin las horas. Diga las sí. horas, no se preocupe, yo le voy a ayudar, no se preocupe. Vaya. 7:15 la primera. 7:15, meeting with the marketing department. Ok, muy bien, ¿verdad? Dice a las 7:15 la reunión con el departamento de publicidad, ¿verdad? Publicidad. O de mercadeo. Sí. Ok. Vaya. 8:30. Video call with the supervisor from West Company. Okay, muy bien. Video call with the supervisor from West Company. Una videollamada, ¿verdad? Con el supervisor, ¿verdad? De la compañía. De la compañía. Okay. Mm-hmm. 9:00 workshop to the research and develop and Development department to improve the manufacturing process. Ok, muy bien. 9:00 dice que una capacitación, ¿verdad? O un taller, como ustedes lo quieran llamar, ¿verdad? Con el departamento de desarrollo, ¿verdad? Para improvisar sobre los procesos de manufacturación. Ah, ¿cómo es que es esta palabra en español? Está mal, bien en español. Manufacturación. Así es, ¿verdad? Manufacturación. Imagínense que para más en español me cuesta. Ok. Very nice. Ah, entonces, workshop significa una capacitación, ¿verdad? O un taller. Workshop puede ser un taller o puede ser una capacitación. Ok. Luego tenemos la siguiente. ¿Sí, Lucía? 12:00 workshop lunch. Ok, la hora del almuerzo en la capacitación, ¿verdad? O en el taller. Very nice. En la próxima, sí. 1:45. Second part of the workshop. Second part of the workshop. Very nice. Vamos a la última. 5:55. See tomorrow's schedule to Miss Lopez, new secretary, and leave. Leave. Okay, leave. Esta es schedule. Schedule. Oh. Okay, very schedule. Nice. Perfect. Excellent. Very nice. Bienvenido, Juan, a la clase. Ahorita revisé su mensaje. Ok. Very nice. Entonces, ¿verdad? Esta es la pequeña agenda que tiene Mr. Strobles. Ahora, en base a esta agenda, vamos a completar estas respuestas, ¿verdad? Perdón, acá, estas. Vamos a dar las respuestas en base a la agenda, ¿verdad? Acá nos dice, what time? What time is the video call with the West Company? What time? ¿A qué horas, verdad? What time, cuando decimos what time, estamos preguntando. ¿A qué horas? ¿A qué horas, verdad? What time is the video call with the West Company? A las 8:30. English. Ajá, ¿cómo dijimos que era? 8:30.
8:30, ¿verdad? Repeat, 8:30. 8:30. 8:30. Ok, vamos a repetir una vez las horas. 7:15, la primera. 7:15. 7:16. 15. Hay que hacer el sonido tin, porque si dicen ti, están diciendo el número 50, ¿verdad? Entonces, 5:55. Perfect. Right. Entonces, what time is the video call with the West Company? 8:30. Ok, pero nosotros en español simplemente decimos 8:30, ¿verdad? Pero yeah, vamos a decir en inglés, it is at 8:30. Ah, aquí se me vino una letra de más. No, habría que especificarle el AM. ¿Cuál? Había que especificar el AM. Ah, yes. Correcto. Muy bien, hay que especificar el AM, ¿verdad? It is at 8:30 a.m. porque puede ser una reunión en la noche a las 8:30 también. Yes. Tenemos que especificar, ¿verdad? It is. ¿Por qué utilizamos el it? Porque es una videollamada. Porque estamos hablando de la videollamada, ¿verdad? La videollamada es el sujeto de la oración. Estamos diciendo, what time is the video call? Ok. Luego tenemos, ¿verdad? El is, porque vamos al verbo to be, es como decir, es a las 8:30 a.m., ¿verdad? It is at 8:30 a.m. Repeat. It is at 8:30 a.m. Ok. Ahora viene también la siguiente. Hola. También se puede responder, the video call is at 8:30. También puede decir, the video call is at 8:30. ¿Por qué? Porque como el sujeto es video call, y yo para no utilizar video call nuevamente, solo utilizo el it, porque ya sé a qué se refiere ese it, ¿verdad? Ahora, si yo quiero decir, it is at 8:30, the video call is at 8:30 a.m., también es correcto, no hay problema. Ok, vamos con la número dos. What time does the workshop with the research department start? What time does the workshop with the research department start? 9:00 9:00, ¿verdad? Ok. Ahora, acá ya no me está utilizando verbo to be, sino que me está utilizando el does. ¿Verdad? Un verbo de acción, porque aquí llevamos el does como auxiliar y el verbo start. Right? What time does the workshop with the research department start? The workshop with the research department is the subject. Todo esto es el subject, miren.
Entonces, yo para no decir the workshop with the research department, ¿cómo diría para responder la hora? It does is stars mm-hmm. at night, creo. Night. Ok, ¿llevamos auxiliar en la oración afirmativa con el presente simple? No. Ajá. ¿Qué dice la regla que se hace en ese caso? Lo del verbo. Ok, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto de la oración? It, ¿verdad? Entonces agregamos, ¿cuál es el verbo que está utilizando? Star, ¿verdad? Ok. Y como es tercera persona, ¿qué nos dice la regla? Lleva la S. Ah, it starts. Ok. Y luego ponemos el at. 9 o'clock. 9 o'clock, ¿verdad? Muy bien, excelente, vamos bien. What time does the company close? What time does the company close? La siguiente. Number three. It closes. No sé qué. ¿Cuál es el sujeto de la oración? Company. The company. ¿Y the company es tercera persona? ¿O no es tercera persona? Yes. Yes, ¿verdad? ¿Qué sujeto sería? It. It, ¿verdad? Entonces, sería it. Close es el verbo, ¿verdad? Pero como lleva E, le agregamos S. It closes at. ¿Qué hora dice ahí? 9:00. Ah, no la habían buscado, ¿verdad? ¿A qué horas? What time does the company close? No dice. ¿Cómo no? Ahí lo dice. Vamos, acá les voy a explicar, miren. Que dice que por lo de mañana, que ya pasa mañana. Dice, ya les voy a explicar. Send tomorrow's schedule, enviar, ¿verdad? El horario de mañana al Mr., a la señora López, ¿verdad? La nueva secretaria o la señorita López. Y luego dice en leave. Este leave puede significar dejar, ¿verdad? Pero cuando estamos en un lugar es como irnos, ¿verdad? En leave. Por ejemplo, si yo le digo a usted, students, I have to leave. There's no classes. Estudiantes, me tengo que ir. ¿Verdad? Voy a dejarlos, no tendré clase. Cualquiera de las dos formas como usted la quiera traducir. Entonces ahí le dice que hay que enviarla el horario de mañana a la señorita López, la nueva secretaria, e irnos. Entonces, ¿a qué hora cierra la company? A las 6. Miren, nosotros a veces en el horario de salida cumplimos más que somos más precisos, ¿verdad? Entonces sería, ¿verdad? Que cierra a las 6, ¿verdad? Y closes at 6. O puede ser que cierren inmediatamente at 5:55. Entonces ahí ustedes agréguenle cualquiera de las dos, las que ustedes quieran. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O todo está clarito? Yes. ¿Ah? ¿Is it clear?
Yes. Ok. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de expresiones, las utilizamos para hablar, ¿verdad? Sobre las horas en un específico momento, ¿verdad? Tenemos what time. What time lo podemos utilizar con el verbo to be y lo podemos utilizar también con el do en el does. Por ejemplo, tenemos la primera, miren. What time is it? Repeat. What time is it? Cuando decimos what time is it, estamos preguntando a qué hora es, como nosotros decimos, ¿verdad? ¿A qué hora es? Right? ¿O qué horas son, verdad? What time is it? ¿Cuál es la hora, right? Puede ser cualquiera de las traducciones en español, pero es what time is it? Entonces, como es verbo to be, contestamos con to be, miren. It's, que significa it is, ¿verdad? Sin contracción. It is 1 a.m. It is 1 a.m. Repeat. It is 1 a.m. It is 1 a.m. Very nice. Ahora vamos a ver los que son con el do en el does. Tenemos la primera. What time does the meeting start? Repeat. What time does the meeting start? Okay, muy bien. Acá como tenemos simple present ya con verbos, porque tenemos start, que es el verbo. The meeting, es el sujeto. El does, el auxiliar. Entonces siempre cumplimos la regla que dice auxiliar, sujeto y verbo, ¿verdad? Como llevamos la WH question, ya no necesitamos complemento porque ella nos está pidiendo que en la respuesta estará el complemento. Y luego dice acá, miren, sujeto, verbo con la S y el complemento. Entonces dice, it starts, repeat, it starts at 11 o'clock. At 11 o'clock. Okay, very nice, perfect. Entonces, aquí vamos la S del verbo. Cada vez que veamos do and does en una oración, significa que nos están hablando con el simple present con verbos de acciones, ¿verdad? Ok, tenemos la siguiente. What time do you arrive at work? What time do you arrive at work? Ok, muy bien. Le está preguntando que a qué horas llega al trabajo. What time do you arrive at work? ¿A qué horas llegas al trabajo? Le está preguntando. Ok. Acá tengo dos formas de contestar. La primera es que puedo utilizar el at y decir at 6:48 a.m. Repeat. At 6:48 a.m. At 6:48 a.m. Okay, luego tenemos la otra. About 6:48 a.m. About 6:48 a.m. Okay. Cuando yo digo at, estoy diciendo a las 6:48 a.m. llego, ¿verdad? Es en ese momento preciso. Cuando digo about, estoy diciendo como más o menos a las 6:48 llego, ¿verdad? About. O a eso de las 6:48. Ok.
Viene la siguiente. What time do employees leave? Repeat. What time do employees leave? Leave, yes. Okay. Y aquí tenemos usually around 7 or 7:30. Repeat. Usually around 7:30. Okay, okay. Usually around 7 or 7:30. Okay, very nice. Entonces, estas son las formas de dar horas, ¿verdad? Podemos utilizar at, podemos utilizar about, o podemos utilizar around. Okay? Como preposiciones de tiempo. Awesome. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿No? Ok. Oh, my God. ¿Qué toque aquí? Sí, ah. Ok. Nos vamos a ir a trabajar, miren. Vamos a ir a completar esta parte que está acá. Okay, nos vamos a ir a completar. Y luego de que la hayamos completado, vamos a practicar porque son pequeñas conversaciones. Conversaciones cortas. Son 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Después de eso, vamos a crear un horario de trabajo que ustedes tienen. ¿Verdad? Pero lo van a crear más o menos entre los dos para que se les haga más fácil, o los que queden en el equipo. Lo van a crear para que puedan tener su horario en inglés, ¿verdad? Lo vamos a hacer en inglés, no en español. No Spanish, que en inglés. Y en inglés no se manejan las horas así como las 22, 20, 23. It's a military hour. También se puede decir en ese tipo de horas, pero normalmente casi solo se habla así de 5 p.m., 6 p.m. Se puede escribir, pero se pronuncia a veces la hora que es correctamente. Uh-huh. Ajá. Pero cuando se va, por ejemplo, 9 en punto a.m. ¿Cómo? Perdón, no la escuché. Hola. Cuando se dice. Hola. ¿Cuándo? Me, hasta ahí escuché. Va. Cuando se dice 9 a.m., se puede decir 9 o'clock a.m. o solo 9 o'clock. Ah, ok. Buena pregunta. Solo. Cuando tenemos la palabra o'clock, esta que está acá, miren. Cuando yo digo o'clock, estoy diciendo en punto. Aquí dice que empieza a las 11 en punto, ¿verdad? Ok. Pues, por la lógica que traemos en la conversación, entendemos que es a las 11 de la mañana. Por eso ya no le ponen a.m., sino que le ponen o'clock, 11 en punto. Si yo quiero especificar a qué hora, ¿verdad? ¿En qué transcurso? Si de la mañana o de la noche o de la tarde. Específico a.m. o p.m. Pero no se puede poner junto. O'clock a.m. No. O'clock no. p.m. no. Solo se puede poner p.m. o o'clock. Y o'clock solo se utiliza con las horas completas. ¿Verdad? 8 en punto, 5 en punto, 6 en punto. 4 en punto, 2 en punto, ¿verdad? Pero ya no podemos decir 12:30 en punto porque ya no está, ya está en medio. Pero no existe para decir 12:30 en medio, no. Solamente cuando es o'clock, que es al inicio, es puntual, ¿verdad? Ok, ¿se comprende la actividad que vamos a realizar? Sí. Yes.
Yes. Yes. Vamos a crear esta parte de la conversación en lo que le falta, ¿verdad? Agregar, perdón. Y luego van a crear ustedes su horario, ¿verdad? Su agenda, así como la que vimos anteriormente. ¿Ok? La agenda la van a crear ustedes. Se pueden auxiliar en algunos aspectos, pero de preferencia que sea de manera individual, si ustedes pueden. Solo auxíliense para preguntarse si hay algo en el que ustedes quisieran decirlo de una manera, etcétera, para poder auxiliarse. ¿Ok? Ok. Give me a chance. Yeah, okay, there we go. Hola, buenas noches. Hola. Hola. Hay que complementar estas oraciones, ¿verdad? Bueno, las horas serían. Sí, así es. Sí. ¿Hay nuevo o qué? Tengo la duda, ¿tiene la una D? Solo a ver, la ficha recruitment es la que no sé qué significa esa acción. Dos sería, ¿verdad? A las 8:15 a.m. Entonces, yeah. Ahí te... What time do you arrive, verdad? Arrive. What time do you arrive? What time? Dos.
What time do you arrive? Okay. La segunda dice mañana, tomorrow I have to go to the photocopy center. Mañana necesito ir al centro de copias, algo así, ¿verdad? De veras. Entonces, creo que la respuesta tenía que ser, dice, the photocopy is open. ¿A qué? Tendríamos que poner, ¿a qué horas? Lucía, ¿con quién estaba usted? Hola, hola, Lucía. Lucía. Hola, teacher. Hola, ¿con quién estaba? Con Juan José Vargas, como que es teacher. ¿Con Juan José? Ah, ok. Estaba 5. Pero ahorita. Ya le envié ahí. No sé si ya le llegó la invitación. ¿No le cayó la invitación, Lucía, para que se agregue al breaker room de Juan? Ah, ok. Yes. Ah, no. What time does? Sí, porque dijo que the photocopy center open, eso encierra todo el litro, ¿va? Ajá, sería el. Okay. Eso sí alcancé yo. Ajá. Okay, solo what sería what time does. Ajá, what time does, el sujeto es el resto. Y uh-huh. El verbo donde abre, ¿verdad? De photocopy center. Uh-huh. It opens. Oh. Lleva la S, ¿no? Porque es la persona. Y... pero ve. Okay. No, sería, what time does the photocopy center open? Así me imagino que sería. Sí, sí, así lo tengo también. What time does the photocopy center open? No. Bueno, sería el otro, Wendy. Do you want to have dinner with me after the work? Cenar después del trabajo es con él. Después uh-huh. De la capacitación. Que si quiere cenar. Ajá. Después de la capacitación o la... ¿Qué dijo que era? Workshop.
workshop, capacitación, algo así. Como. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but ay, le pregunta la hora. Ah, que hora cierran, es que al revés. Ayer. Ahora, aquí está preguntándole a Wendy, no sé cómo. No sé si tiene que, como que es, Wendy es, somos nosotros, ¿verdad? Porque sí, dice Wendy, quiere cenar con el padre del taller, pero ella le responde que sí, pero qué, ahí dice a qué hora cierran el restaurante, ¿verdad? Sería la pregunta de ella. Entonces sería. Vamos. What time, ¿verdad? No. Sí, así va. But, what time do the restaurant close? ¿Verdad? Sería, what time does? Un momento. ¿Verdad? Sí, para mí sí. Tenemos que dejar el bot, ¿verdad? Y ¿hola? Tener, o sea, después del bot tenemos que tener what time. What time does? Do the rest, what time, no es que aquí no es dos, porque a qué horas, o sea, le pregunta a usted, a tú, como decir, a ti, ¿verdad? Eso creo, ahí sí tengo mis dudas, porque aquí creo que no esté en tercera persona. Wendy. Creo que solo se tiene que escribir do y no dos. Entonces aquí se lo dejamos. What time do restaurants close at? No sé si tiene que poner do the restaurant close here. ¿Qué opina? Sí, sería. What time do tea? Do the restaurant close here, ¿verdad? Okay. Y la cinco dice Amanda, has to take some reports to Mary department on Monday. Dice. Solo que la primera de... ¿Ya terminaron? No, vamos apenas por la cuatro. Ok. Teacher. Yes. En la pregunta número 2. Ya la última respuesta que le da. I read at 8:55 a.m. La número 2. Ajá. Let's meet for the meeting on Wednesday. Ajá. Ajá. En la, ya cuando le contesta la segunda pregunta, el arrive ahí no lleva la S. ¿Cuál es el sujeto que lleva en la pregunta? Porque el sujeto ahí lo tiene. ¿Ya se fijó? For the meeting. ¿Cuál es el sujeto que lleva ahí?
I. No. Sí, el I. En la pregunta, en la pregunta. Ah. Ahí tiene el sujeto ya. No, le, no, no se acuerdan de los sujetos. ¿Cuál, mencionenme cuáles son los sujetos? Acá creo que sería, no sé si el meet. No. Miren. Menciónenme cuáles son los sujetos. ¿Cuáles son los sujetos? Vamos a ver. You, she, he. Ah, he, ok. You, he, she, he. Ok. En la pregunta que está ahí en la literal B, ¿cuál es el sujeto? You. Ah, y cuando la pregunta es con you, ¿la respuesta es con qué? Con I. Ok. Ah, sí, que solo para el she, he y el it, ¿verdad? Ah, excelente, sí. Ya ven, los hago batallar para que se recuerden bien de todo el proceso. Uh-huh. Ok, very nice. Entonces, para ese caso sería what I, el complemento de la dos. I do. What I do, do? I do. ¿Cómo vamos? Aquí con la, serían solo agenda del trabajo o sí. Parecido a la daily routines. Si usted quiere agregar algunas daily routines, no hay problema, ¿verdad? Pero si usted quiere agregar exclusivamente algo puntual, ¿verdad? Por ejemplo, tiene una reunión empresarial, que tiene una visita, que tiene supervisión. Si quiere poner que se ve con el novio o la novia, póngalo. Si quiere beber, que se ve con los amigos, póngalo. Si quiere que va a ir de fiesta, póngalo. Ajá. Es una agenda para que usted sepa cómo está ocupada o ocupado, ¿verdad? Pero usted decide qué es lo que quiere utilizar. Me se me descargaron los auriculares y me quedé sin sonido un rato. Mm. Ahorita ya. Ah, ok. Ajá. ¿Pero escuchó la instrucción? Hasta el novio y la novia escuché. Ah. Por eso los apagó intencionalmente, va. Ok, no, entonces ahí ustedes deciden lo que quieren colocar. Mira, a usted se le fue lo de Bluetooth y a mí se me fue el internet. Me tocó conectarme con el teléfono. De veras. Yo ayer que me conecté con el teléfono me costó porque como nunca me había metido de ahí, ¿verdad? Me tocó ponerle el ID, me tocó ponerle la clave, todo. Ah, no, pero lo que pasa es que yo solo uso los datos para la computadora. Porque como necesito compartir. Entonces, yo no puedo dar la clase con el teléfono. Imagínense que comparta ahí. Me están cayendo mensajes y todo. Una llamada sí. En mitad de clase, ¿no? Sí, sí. Ok. Así está bien. At work. Llevo el trabajo. Arrive. Ajá. Yes. Ay, pero sí está bien esto, el at. At work. Sí. Oh, no, arrive at work. Sí, 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 sí. Ok. Vamos a ver. Ok. Ahí. Mencionando para ver si me entiendo.
Allende. Mm-hmm. Amanda has to take home reports to many departments on Monday. Okay. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Amanda has to take some reports to take to many departments on Monday. Amanda tiene que dar algunos informes a muchos departamentos el lunes. Y ella abre alrededor de las 7:30 a 8:05. Ahí, ahí quería hablar. ¿En what time? Do. Do day, ajá. Day, ajá. Porque el day va con do. ¿En what time do they open? Do they open? They open around 3:10. Okay. They open around 3:40. Ahí está completo ya, ¿verdad? Sí, ahí estaríamos. Solo que la practiquemos. Pero oí que te dijo que también íbamos a hacer como nuestra agenda, algo así. Algo así le entendí. Pero bueno, practiquémoslo. Si quieres, vaya en desde la 1 y ahí nos vamos turnando. Si quieres, empiezo yo en la 1. Vale. Va. There is recruitment. Espérame, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Recruitment. Recruitment. Take some reports. O puede ser write a report. Write report a ventas sería, quiero ver, ventas en inglés. No estoy segura cómo se dice. No es como business o algo así. Ah, los negocios. Ah, bueno, sí, podría ser write a report business. Podría ser. Ah, entonces sería 9 p.m. ¿Y qué seguía después? Write a report about... acerca de los business, podría ser acerca about business. No estoy segura si así se dice. Teacher, ¿cómo se dice ventas? Hola. Teacher, ¿cómo se dice ventas? Sellings. Ajá. Sellings. ¿Con S o con C? Con S, así, ya ahorita se lo voy a enviar, no sé si lo pueden ver ahí. Sellings, ancha. Thank you, teacher. Ok. Sellings. Bye. Y la palabra, Amanda, y la palabra después de 9 a.m., ¿cuál es la palabra que usted está usando, que me dijo? Right. ¿Cómo se escribe esa? Write, ¿cómo escribir?
Bright, W-R-I-T-E, creo que sí, Bright, Bright, a report, C. Ah, ya, no sé bien cómo se escribe, pero cómo se pronuncia, pero, ok. Selins, algo así. Vale, entonces sería... Bye. Ok, bye. A la... El lunch. Lunch a las 12. Ok. 12 o'clock. A y si usamos ese que está arriba en el ejemplo, el usually around... Ah, no, porque no estamos dando una respuesta, solo estamos haciendo la agenda, ¿verdad? La agenda. Vale, vale, entonces 12 on clock sería. Ajá, sería... Lunch. Pero quiero ver, ¿qué es workshops? Porque sería lunch, solo si se dice de almuerzo. No, espérenme, almuerzo decía. Y así, así. Lunch. Porque aquí decía. Ah, sí, lunch. Have time. La quinta sería Friday. Estoy escribiendo lo, un día de la semana y lo escribo en español, como es la costumbre. Tiene que ser en inglés. Sí. ¿Cómo vamos acá? Yo ahorita voy en la quinta ya, teacher. Ok. Ya hicimos la primera parte. Ok, ya, ya están en la agenda. En la agenda, sí. Ok, awesome. Sí. Very nice. Viernes. Lo que pasa es que entendí, teacher, que aquí cada quien iba a hacer su agenda individual y luego íbamos a confrontar para ver si lo habíamos hecho bien, ¿verdad? Eso es lo que yo sí, entendí. Ahorita es una agenda individual, correcto, correcto. Teacher, aprovechando que está usted por acá, fíjese que yo en chat puse la hora que me ingresé a clase, ahorita, a primera hora. Sí, yo le marqué ahí, no se preocupe. Ok, muchas gracias. Ok, y también lamento mucho lo sucedido. Sí, usted fíjese que la verdad que ya era una cuestión de edad, ¿verdad? Porque la abuelita de mi esposa, la que falleció, pero ella vivía aquí con nosotros. Entonces... Sí, me imagino. Muy. Ahora tocó ir a dejar a Jiquilisco porque ella quería que la enterráramos, porque ella de ella es. Así que cabal, a la hora que entré, me encendí la máquina y me conecté. Pero sí toca. Y no, cosas no, y agradezco. Gracias. Su responsabilidad, pues, porque también, pues, estar acá y sabiendo que anda agotado, cansado. Sí, pero hay que aprender. Sí, correcto. Hay fuerzas, hay ánimo. Le agradezco mucho. Bueno, bueno. Friday. Friday.
Teacher, ¿y cómo se dice? ¿Está correcto decir, por ejemplo, viernes? Si digo, quiero decir viernes de 10 a 11:30 a.m., puedo decir Friday from. Sí, Friday on Friday, y ahí pone from la hora que inicia, to, ya pone el to, ajá, y ahí es la hora que finaliza. Pero tengo que iniciar con on. Cuando dice Friday, sí, on Friday. Ok. Porque lo que pasa es que en la agenda, aquí estamos viendo que dice date y time, o sea, fecha y hora, ¿verdad? Pero correcto. Ahí sí solamente el día y luego la hora, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, porque no estamos respondiendo, sino que solo estamos indicando, ¿verdad? En este caso es una agenda, sí. Ah, en este caso no son questions, solo son actividades que estamos poniendo. Sí, solo ustedes programan ahí su qué hacer. Ok, gracias. Yeah. Ok, listo. Bueno, Lucía, ya terminé mis 5 actividades. Ay, qué rápido. Es que tal vez así termina más rápido la clase. Engañando a mí mismo. Me voy a levantar un rato que necesito ir a tomar agua. Ya, está bien. Está bien. Correo, ¿verdad? Ajá. Entonces, yo tengo que ver correos al nomás llegar, pero sí. Sería. What time do you read? Pero. Emails. No, ajá. Sería. What time do you read? Email? Especificando ahí en la pregunta va que de una vez o contestar, leer y contestar es answer también para los correos, no va where email, responder correo electrónico, San Patricio. De cierta manera yo hago unas rondas, entonces en mi caso sería what time do you make your rounds in the world, algo así. What time do you read? Do you make your mail? Al llegar al trabajo, eso es lo que hago. Hago una ronda y ver el estado de mi área de trabajo. Ah, ok. Sí, tiene lógica. Pues llega, vaya, ¿qué hace después? Ajá, cabal. Uh-huh. Esa sería la pregunta, what time do you, ¿qué me dijo? Do you make? Make the work at work. Do work. O'clock. Around 8 o'clock. Ah, me está robando media hora, ¿eh?
entre eso, yo tengo que leer correo. Hay que ir ordenando. Media hora de trabajo. Llego a pasear en media hora. Ah, usa chambrear, llega. Okay, do you finish? ¿Terminamos? Yes. Yes. Okay. Okay, very nice. Perfect. Vamos acá. Okay. Ay, no le estoy compartiendo pantalla. Yo pensando que les estaba compartiendo. Ahorita les comparto. Ok, very nice. Hoy sí, ¿verdad? ¿Logran ver? Yes. Okay. Very nice. ¿Qué tenemos en la number one? There is a recruitment of new employees on Tuesday. ¿Verdad? On Tuesday. Really? Yes. Okay. What time does it start? What time? Does it start? What time does it start? Muy bien. Okay. Y luego dice it starts at 9 a.m. ¿Verdad? At 9 a.m. Okay. Muy bien. Recruitment. Cuando hablamos de recruitment, es reclutamiento, ¿verdad? O sea, cuando estamos ahí en prueba para ver a quiénes vamos a darle trabajo, ¿verdad? Of new employees, los nuevos empleados, ¿verdad? Ok, awesome, very nice. Let's una go. Duda, teacher. Hola. En esa misma, en la primera, puede ir what time is it start? No. No. Porque siempre como ya llevamos... La clave está acá, miren. Sí. Ah, el start. Ya llevamos un verbo. Cuando ya llevamos un verbo de acción, el verbo to be no nos puede acompañar en el presente simple. Uh-huh. El verbo to be, perdón, solo nos puede acompañar cuando hablemos de ser o estar. ¿Verdad? ¿Cuál es el verbo to be? Is, are, o am, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo utilice ellos tres, ¿verdad? No llevo verbos, sino que los utilizo para hablar de ser o estar, para decir yo estoy o yo soy, él es o él está, ellos son o ellos están. Cuando yo ya tengo un verbo de acción, ya no puedo utilizar to be, porque entonces diría es comenzar. ¿A qué horas es eso comenzar? ¿Verdad? Si le pusiera el verbo to be. Entonces ya utilizo el auxiliar que es el does. Okay. Porque como llevo verbo, entonces... Y la clave está también en la respuesta. Que como es tercera persona el it y el start está con S, ¿verdad? Aplica la regla. ¿Se recuerdan de las estructuras, de las reglas que le di para las terceras personas?
Oración afirmativa. Yes. Ok, entonces ahí va. Vamos con el número number two. Vamos a ver. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you? Great. Are we? What time? What time do you arrive? Okay. Dice, ¿verdad? ¿Por qué no nos reunimos el miércoles? Genial. ¿Verdad? ¿A qué hora llega? Le dice, yo llego a las 8:15, ok, at 8:15 a.m. Vamos a ver, repitan las primeras dos. There is a recruitment. There is a recruitment. Okay. Of new employees. On Tuesday. Really? Really? Cuando utilizamos really en la pregunta, hay que hacer esto. Really? Really? Porque nosotros en español, ¿verdad? Todo es sorpresa, pero todo es así. Ah, qué chivo. Ah. El inglés es diferente. Si ustedes se fijan, cuando viene alguien de Estados Unidos y ve algo, oh my God, what a beautiful, y hacen todo aquello, le ponen ese feeling, ¿verdad? No como nosotros que si vemos algo, qué bonito, está bonito. Y está bonito, ¿verdad? Y esa es la emoción de que está bonito. Entonces, en inglés no. Hoy comprendo. Yes. Ya no vuelvo a criticar a mi tío cuando venga. Ah, excelente. Ok, y me decía un alumno una vez, ¿por qué tenemos nosotros que hacer eso, teacher? Le digo, porque estamos aprendiendo un idioma que no es nuestro. Entonces tenemos que aprender una cultura que es, ¿verdad? De otra persona, de otro país, ¿verdad? O otro continente. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos. Imagínense nosotros llegando a Estados Unidos hablando con alguien, really. Y el americano siempre habla fuerte y no le interesa quién vaya escuchando. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a personas hablando? Oh, yes, oh, this is very nice, it's perfect, oh, yes. Y nosotros no. Sí, fíjate que no. Siempre nosotros con ese cuidado, ¿verdad? Ok, entonces tenemos que nosotros aplicar eso también acá. Cuando llevemos really, es una pregunta de admiración, le está diciendo, ¿verdad? Really? What time does it start? What time does it start? Repeat. What time does it start? Okay. It starts at 9 a.m. It starts at 9 a.m. It starts at 9 a.m. Vamos con la siguiente, number two. Let's meet for the meeting on Wednesday. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. 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 Nah, ahí también. Great. 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 What time do you arrive? What time do you arrive? I arrive at 8:15 a.m. Vamos con la number three.
Vamos a ver qué tiene acá la pregunta. Tomorrow I have to go to the photocopy center. Me too. I have to go. What time does? What time does the photocopy center open? It opens at 6:50. Okay, repeat after me. Tomorrow I have to go. Tomorrow I have to go. To the photocopy center. To the photocopy center. Me too. What time does the photocopy center open? What time does the photocopy center open? It opens at 6:50 a.m. It opens at 6:50 a.m. Okay, very nice. Vamos con la siguiente. Wendy, do you want to have dinner with me? Wendy, do you want to have dinner with me? After the workshop? After the workshop. Okay, ahora vamos completo. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Okay, yes, but... Yes, but... What time does the restaurant close here? Okay, what time does... Do or does? ¿Cuál tiene ahí? Do. Okay, do you know tienen does. ¿Cuál es el sujeto de esta oración, de esta pregunta? Restaurants. Okay. Y llevamos, miren, ese al final, entonces ya no es restaurante, sino que son restaurantes, ¿verdad? What time do restaurants close here? Porque como ya son más de un restaurante, entonces ya se convierten en they, ya no puede ser it, ¿verdad? Okay, very nice. Y luego dice, oh, around 7:15 p.m. Repeat. Around 7:15 p.m. Okay. Very nice. Yes? No comprendí bien lo de la 4. ¿Por qué lleva el do? Porque el sujeto de la oración es restaurantes, ¿verdad? Y como lleva ese al final, porque la palabra correcta es restaurant. Sin S. Ya cuando le agregamos la S, ya no es restaurant, sino restaurantes, ¿verdad? Sí. Restaurants. Entonces, y como el auxiliar que utilizamos con they es do, entonces ahí ya hacemos eso. Vamos con la número 5. Number 5. Sería, Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And? What time do they open? They open around 7:30 or 8:05 a.m. O'clock. No, o'clock no, ¿verdad? No tiene ahí. Okay, y no podemos porque no son horas completas. Okay, repeat after me. Amanda has to take some reports. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. And what time do they open? And
What time do they open? They open around 7:30 or 8:05. They open Okay, awesome, very nice. Okay, todos tienen su horario, su agenda, ¿verdad? ¿Todos hicieron su agenda individual? Yes. Yes? Yes. Okay, en base a esa agenda nos vamos a ir a trabajar ahorita. Vamos a llenar este cuadro, miren. Okay. Vamos a preguntar por sus agendas o actividades específicas, ¿verdad? Vamos a preguntar, por ejemplo, la hora y la fecha, ¿verdad? O sea, el día que lo hace. Lo voy a mandar en equipos de tres. ¿Ok? Para que realicen esta pregunta. ¿Ok? Le van a preguntar a esta la fecha. ¿Right? Y luego, tenemos que hacer estas otras. Pero por el tiempo la vamos a hacer entre ustedes mismos. Ustedes van a complementar diferentes actividades acá. ¿Ok? Aquí van a poner el nombre con quienes toca. Aquí la otra persona. Y acá esta otra persona. Luego acá ponen las actividades que son tres nada más. Y la fecha, ¿verdad? O la hora que tiene que hacer la actividad. Está fácil porque es acorde a lo que ustedes trabajaron, ¿verdad? Que es la agenda. Is it clear? Yes. ¿Como el agua? Yes. Ok. Habrá un grupo que se va a ir de cuatro. Ok, there we go. Ok, una cosa más antes de que empiecen. Uh-huh. En la primera parte dice que les pide el nombre, ¿verdad? Entonces, en inglés, what is your name? Ahí aparece, pero hay que hacer el protocolo, ¿verdad? Para practicar en inglés. Luego de eso, solo le preguntan que le mencione tres actividades. Can you tell me about three activities you have? Solo van a preguntar por las tres actividades de inicio. Luego ustedes van a preguntar what time, utilicen what time para llenar esa parte donde dice date and time. Utilicen la pregunta what time, ¿verdad? No vayan a decir en español, ¿a qué hora le hace entonces? Aquí le pongo, no, English, ok, what time do you, como ahí van a tener la actividad, ya solo cambian la pregunta. Okay. Is it clear? Yes. Like water. Okay, perfect. Okay. Nelson, Idalia y Lucía. Sí. Sí. Acaban de poner el nombre de la persona a quien le preguntan ustedes. Van a decir, hey, what is your name? Ahí aparece, ¿verdad? Pero lo van a hacer por protocolo. Luego le van a pedir a una de sus compañeras o compañeros que le mencione las tres actividades que hace. Solo las tres actividades. Sin hora, ¿verdad? Luego, también así van a llenar la siguiente hasta llenar las actividades de los tres compañeros. Hasta después van a empezar a preguntar por la fecha o la hora, pero van a utilizar la expresión what time do you, y luego pregunta por la actividad que tiene ahí. La idea es que se practique eso, no que la vayamos a hacer en español. ¿A qué horas le pongo usted? ¿A qué horas la hace? Pues? No, ¿verdad? It's in English. Está bien. Ok, que se me olvidó darles esa instrucción, por eso ando así a la carrerita, pasando por donde ustedes. Está bien. Ok. Breakfast. Ahora, perdón, se me olvidó dar una indicación. Como en el libro, ahí aparece el espacio para el nombre, ¿verdad? De la persona a quien le van a preguntar.
Luego aparece el cuadrito donde están las tres actividades y aparte aparece la fecha y la hora. O la fecha, sí, la fecha y la hora. Primero ustedes van a preguntar por protocolo, what is your name, ¿verdad? Para practicar el inglés. What is your name? Okay. Y va a decir, my name is, bla, 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 la nota. Luego solo le va a decir que le mencione tres actividades. Can you tell me your three activities? Y van a llenar las actividades, solamente las actividades. Y así llenan el espacio de los tres. Hasta después, en el último cuadro, empiezan a practicar las preguntas, pero con what time. ¿Verdad? En inglés, por ejemplo, Juan le va a decir a Alba Lucía, what time do you go to work? Imagínense que Lucía le puso, do you work, que go to work? Entonces usted le va a poner a la pregunta, what time do you go to work? Para que ella le diga, I go to work at ta, 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 ¿verdad? No sé si me explico. Uh-huh. Ok. Ok, yes, excelente. Sería la segunda. Ok. Solo una última indicación que creo que se me olvidó mencionarla. Ahí tienen, ¿verdad?, el cuadro. Primero van a dar el preguntar por el nombre. What is your name, ¿verdad?, a los compañeros. Luego de eso, ustedes van a preguntar por tres actividades, que es en el segundo cuadro donde dice activities. Can you tell me three activities you do? Que le diga dos actividades que hace. Solo las muy actividades sin horas ni fechas. Porque está en el último cuadro, es que vamos a llenar la hora y la fecha. Pero ahí voy a utilizar la pregunta con what time y voy a decir, por ejemplo, si Amanda ya tiene las tres actividades que Pablo hace. Y en una de las actividades que Pablo hace, ahí tiene, por ejemplo, clean the house, un ejemplo. Viene usted, le va a preguntar, ok, Pablo, what time do you clean the house? Entonces viene, Juan le va a contestar, I clean the house at, ya le va a dar la hora, entonces usted eso es lo que va a notar. Así que va a ser en inglés para que no vayamos a estar ahí, ¿a qué horas te pongo? ¿O a qué horas te pongo? No, no, ¿verdad? En español no, sino en inglés. Ok, excelente. Ah, ya lo vio Pablo. Ya. Ni modo. Va, entonces. Ya perdí. Ajá. Sí. Va, entonces sería, what time do you drive? Ok. Drive to San Miguel City. De San Miguel. Yo soy de Santa Rosa. I am Santa Rosa. Santa Rosa de Lima City. I'm from. I am San Miguel. ¿Quién? ¿Carlos? Yeah. Really? Y de vez en cuando viajo a Santa Rosa. Oh my God. So, really? Okay. What's your name? Luis. O Carlos, cualquiera. Que siga Carlos, que tengo un ataque de tos ahorita. Vaya. Ok. Vaya. ¿Carlos o Carlos? No sé, no oí bien. Ok, Carlos. Okay. Ah, no, pero con todo gusto a las damas. No, Carlos. Ahí sí, no, ahí sí no vale la caballerosidad, ¿verdad? No. Ay. Carol Escalante. Ando un dolorcito de cabeza. Ok. What's your activity? Every Monday. Yes. Monday. Prepare games materials. Prepare. No sé. ¿Así? No. Prepare. Ajá, prepare. Prepare. ¿Sí? Game materials. Uh-huh. Sí. Yes. What time? 6 a.m. Sería
EM, EM. EM. IM, AM, EM. 6 AM. Thank you. Sería Friday, 4:30 PM. Complete Academy Report. El último sería every day, pero tengo que poner exacto. No puedo poner sí, every day. Sí. Every day at 12 o'clock. No se ponen 12, sí. Sí. Ok, 12 o'clock. Sería. Yeah. Creo que aquí va la cosita. Sería o'clock. Say goodbye. Say de decir. Sí. Say goodbye. The children at the door. Okay, perfect. Ahora sí, Carlos. No me escapé. Vaya. What's your name? Carlos Emilio. My name is Carlos Emilio. Okay. Activities. I get up every day. No, o sea, siempre I get up. Ajá. Siempre en activity. Sí. Me. I get up every day at the same time. Same time. Every day, 5 p.m. Oh, 5 o'clock. P.m. Sí. Es que me puedo p.m. Es p.m. Ahí. Ah. Dormidor me va a decir que. I'm going to walk de caminar, walk así, ¿no? Walk con K, walk una LK, correcto. To the park. De parque. Sí. Near my house. Near my house. Near. My house. Ajá. Between. Aquí no. 5:30. Between. Entre. Sí. Between. Ajá. Es entre. Ajá. Ay, no sé cómo se escribe. Lo voy a decir en español porque me confundo. B-E-T-W-E-E-N. ¿T? Between. ¿Sí? Between. Doble E. Sí. B-T-W-E-E-N.
between five kitty. Sorry, correcto. 2:06 a.m. Qué madrugador. Okay, what day? When? Ahí lleva la otra respuesta. Cuando esa no lo había terminado todavía. Es when I go upside. Sería la otra. Pero bueno, la actividad. ¿Qué día? No, pero es como, le quiero decir, cuando no voy a, cuando salgo de San Miguel, si no voy a caminar. Ajá, ya. Yeah. Sería when I go, when. I go upside San Miguel. I don't go for a walk. I don't knock. Okay. I don't. Sí. Bye. Aquí puede poner but I don't go, pero no voy cuando salgo de San Miguel. Exacto. Ya lo entendí, sí. En la misma actividad. Ajá. They don't go when. Go outside. When outside. Okay. No sé, pero I don't go out to the park near. Pero o sea, aquí sería así, ¿no? I go to walk to the park near. Bueno. Ok. Next. Ahí. Ok. Luis. Hello, my name is Luis Javier. Espérame que no le madre. I start work at 7 o'clock. Perdón. I arrive at work at 7 o'clock. Todo esto es mentira, porque si le doy las horas correctas. Van a decir, uy, ¿qué hará acá? Okay. Qué afortunado. No, hará acá. Bueno, dormilón. Sería. Esto sería lo ideal. Okay. When do you arrive at work? At 7 o'clock. 10 o'clock. Uh-huh. Okay, when? And every day, the whole week. Sorry. No. Every day. Sorry. No. Sería from Monday to Friday. From Monday to Friday. Okay.
Quiero ver que se hizo. Qué mechudo te ves. Espere, quiero. Ah, okay. But I live work. ¿Cómo me digo? I live work. Okay. Siempre from Monday to Friday, 5:30 p.m. Okay. What do you do next? Sería I drive to home. O bueno, sería, I drive to home. Eight thirty p.m. Eight thirty p.m. Eight p.m. Sí. A las 8:30. Okay, ahí estamos. Ahí está. Nos falta usted las actividades. Ah, sí, yo falto. Así seré yo, señor. Así es. Ok. Vale, pregúnteme, pues. Vamos a ver. Entonces. Vamos. Primero, el nombre. Nelson René. Nelson. Want. Okay. Want is. ¿Cómo vamos acá? Todo bien. Solo que el compañero creo que tiene problemas en su internet. Sí, es que como también por la cuestión de la energía que estuvo fallando, me imagino que eso está pasando factura. Ok. Bueno. ¿Lo sacó la plataforma, Juan? Hola, pero estoy aquí, ¿verdad? Es que fíjese que es bien raro porque no escuchaba a mis compañeras. Creo que tengo problemas, pero con usted tengo buena señal. Es que fíjese que aparece allá conectado. Y acá, y ahorita que vengo para acá también, porque ahorita voy a cerrar ya las sesiones. Bueno, me quedo aquí entonces. Sí. Pero ya había anotado algunas actividades. Fíjese que no pude hablar con ellas. O sea, yo les mandé por chat las mías, pero una de ellas las mandó así a todo el grupo, creo. Ah, ok. Sí, ahí las puso de todos, pero... Perfecto. No, tuve una mala comunicación ahorita, la verdad. No se preocupe. Aquí me quedo, listo. Ok. Gracias. ¿Y ese apagón que hubo fue a nivel nacional, según dicen? Sí, fíjese que dicen que fueron varios sectores, también Honduras hubo... Allá en ese momento estábamos allá por lo oculta y se apagó todo. Sí, yo igual estaba en una clase y de repente se apagó todo y me llamó la atención que también a los alumnos y dije,
pues sí, como son de diferentes zonas también. Ya, en San Miguel también hubo apagón. Sí, yo no soy de San Miguel, soy de Morazán. Ah, yo pensé que San Miguel está usted. Ah, ok. Ajá, yo soy de Morazán. Pero sí, de también acuerdo. Alumnos de San Miguel perdieron la energía eléctrica. Qué cosa seria. Bueno, ahí estamos. Okay, students. El tiempo prácticamente se nos fue volando, ¿verdad? ¿Lograron terminar todos? Yes. No. Yes, teacher. Okay, algunos todavía no. Mañana vamos a seguir. Vénganse preparados, mañana tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Verdad? Mañana van a tener chance de practicar, de hablar, y ya las preguntas que nos vamos a hacer en las prácticas ya tienen que ir siendo en inglés, no Spanish. ¿Ok? Excelente. Bueno, vamos siempre con la misma metodología, ¿verdad? Yo hago la mención de su nombre y usted me dice presente. O no, tiene que ser present. Nada de presente tampoco ya. ¿Ok? Present, in English. Alba Lucía Romero de Díaz. Present. Ok. Amanda Guadalupe Castillo Melgar. Present. Ok. Carlos Emilio Romero Contreras Romero. Present. Ok. Carlos Wilfredo Carvajal Carvajal. Griselda Marisela Melgar Castro. Henry Alfredo Jaime Cubillas. Y Dalia Azucena Romero Arellana. Present. Ok. Jacqueline Lisette Salguero Pérez. Present. Ok. Jonathan Armando Ortiz Alviñana. En la fábrica yo lo recojo porque en ocasiones tengo. Juan José García Vargas. Bajo que el que me consigue. Present. El que me está vendiendo la mercancía. Carol Elizabeth Escalante Enríquez. Present. Ok. Lucía Milagro Mejía Romero. Present. Ok. Luis Javier Castillo. Present. Ok. Manuel Alfredo Hernández Ventura. Marvin Josué Argueta Martínez. Present. Ok. Nelly Lilibet Andrade García. Present. Ok. Nelson René Guevara Castro. Present. Nelson René Guevara Castro. Present. Ok. Pablo Alberto Abrego Vázquez. Present. Ok. René Mauricio Moreira Granados. Yanira del Carmen Gutiérrez. Moisés Ernesto Martínez Rivas. Ok. Lucía Milagro, usted se quedó conmigo en la sesión de la clase de ayer, ¿verdad? Sí, teacher. Ok. Luis Javier Castillo, usted se va a quedar conmigo ahorita. Usted no se ha quedado, ¿verdad? Ok, no. Ok, perfect. Nos vemos mañana, sí. Students. See you tomorrow. Good night. Tomorrow. Good night. Good night. Okay, Luis. Este espacio, de verdad, es para si usted tiene alguna duda sobre algún tema en específico, para poderle explicar, aclararle un poco, ¿verdad? Sobre algún tema que usted sienta que se le dificulte un poquito. Sí, teacher. Dale. Sí, he ido comprendiendo los temas.
por ahorita estamos bien con los tiempos, las estructuras. Sí, sí, la verdad que las dudas les he ido, bueno, preguntando y usted me las ha aclarado. Y ahí voy. Ahorita, como venía manejando, va, me perdí un poco, pero ya con los compañeros me... Se orientó me, ahí como era. Me orientó, era, ¿no? Ajá. Y ya viendo el manual, pues. Sí, yo creo que en general, sí, por lo menos lo que hemos visto, creo que no tengo tanta duda, va. Siento que no ando algo perdido. Hay un poquito de práctica, va, que es la que creo que falta. Correcto, sí. De hecho, ahorita, pues, lo que estamos agarrando es vocabulario, ¿verdad? Y conocer un poco algunas palabras. En los siguientes niveles vamos a ir aumentando la intensidad de práctica y de hablar y de todo. Pero la vamos a ir empezando ahorita desde esta parte final, porque necesitamos llevar ese hilo. Sí, sí. Ok, pero entonces sí, estamos bien, ¿verdad? Sí, sí, yo digo que sí. Y no, okay. No tengo algún tema así que no haya entendido, así que... Como que me lo vuelve a explicar, pues, creo que sí. Sí, sí, perfecto. Y cualquier cosa, pues usted sabe que en clase puede preguntar libremente. Estamos para poderle aclarar cualquier tema que usted tenga duda. Ok, excelente. Muchas gracias, teacher. Ok, buenas noches. Good night. Disculpe la metidencia. ¿Fue niña o niño? Ah, niña. Ah, qué chivo. Sí, gracias. Está bien bonita. La primera. Sí, ella... Nosotros en el 2020 Híjole. Perdimos una bebé. Ah, lo siento. Ajá, sí, mucho. Gracias. Pero ya esta sí, ya, digamos que prácticamente segunda, porque ella sí tuvo el... Sí. Todo, sí, ¿verdad? Sí, lo entiendo de ayer. Pasado por eso. Pero felicidades. Bueno, gracias. Good night. Bueno, good night.